amigos, desde la Casa del Olimpismo y estrenando nuestro flamante estudio de grabación Michelle Medina Prado, en homenaje a nuestra eterna presentadora y amiga, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Ecuador Olímpico, donde conoceremos las últimas novedades del deporte olímpico nacional y mundial. Soy Maureen Garcerán Neme y los invito a que se deleiten con esta programación. Quisiera recordarles, antes de empezar, que no olvidemos que la pandemia no se ha terminado y que para hacer de nuestro país un Ecuador sano, debemos mantenernos unidos en distancia. ¡Empecemos! De cara a lo que será Tokio 2020, el Comité Olímpico Ecuatoriano lanzó el Programa de Intervención en Psicodiagnóstico Deportivo, que tendrá como objetivo apoyar a los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos a través de la experiencia y profesionalismo del máster en la materia, licenciado Leonardo Tarqui, quien nos explica cuáles son los objetivos del mismo. Veamos. Nueve deportistas de alto rendimiento forman parte del programa de intervención en psicodiagnóstico deportivo y entrenamiento mental rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Se trata de una iniciativa del Comité Olímpico Ecuatoriano para apoyar a un grupo de atletas clasificados o con posibilidades de clasificación olímpica que no cuentan con un profesional en psicología deportiva en su equipo interdisciplinario. El programa estará a cargo del Máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte, Leonardo Tarqui Silva. Es capacitar al atleta ecuatoriano con herramientas psicológicas en entrenamiento mental para que logre superar ciertas presiones y características que tiene el deporte de alto rendimiento. Otro de los objetivos es trabajar en equipos transdisciplinarios. Si nosotros hacemos un recuento de la historia deportiva dentro del Ecuador, muy poco se ha trabajado a nivel de equipos multidisciplinarios. Inclusive en la actualidad ya no se habla de la multidisciplinariedad, sino hablamos de transdisciplinariedad, ¿no? Donde tiene cada uno de los profesionales un rol determinante al momento de trabajar en equipo. Los deportistas que forman parte del proyecto son las salteristas Neysi Dajomes, Angie Palacios, Lizeth Ayoví y Tamara Salazar, el kayakista César de Cesare, la canoísta Angie Avegno, la golfista Daniela Darquea y Marina Pérez y Diana Durango de tiro olímpico. A este grupo de atletas consagrados se suman dos integrantes del proyecto de ayudas a Jóvenes Promesas 2020, la karateca Ami López y la judoka Laura Vázquez. Al tener ya una trayectoria muchas veces y de manera empírica, el atleta descubre cómo automotivarse, cómo autorregularse e incluir al psicólogo deportivo es un tanto difícil muchas veces. Y en todo caso, el nivel formativo nos da ciertos parámetros de desarrollo a nivel psicológico, porque tenemos la posibilidad de seguir al atleta desde su proceso formativo, nutriéndole paulatinamente y trabajando, incluso que esto es lo que hemos propuesto ahora con los atletas de alto rendimiento. El investigador ecuatoriano que actualmente cursa un doctorado en la Universidad de la Aconcagua de Argentina trabajará individualmente con cada uno de los deportistas una sesión virtual por semana durante los próximos 6 meses. ¿Cómo la familia influye en el atleta? Porque si bien es cierto, nosotros conocemos la parte del deportista, los éxitos, conocemos sus competencias, sus viajes, pero no sabemos qué hay tras el telón. Eso es importante, que el psicólogo deportivo tenga un conocimiento y también sea parte de este equipo, ¿no? El trabajo con la familia, que muchas veces se le denomina entrenamiento invisible, que incluye la familia, las amistades, es determinante. El especialista presentará mensualmente los informes de trabajo con cada atleta al Departamento Técnico Metodológico del COE, encargado de revisar el progreso y los resultados. Continuando con los programas de respaldo a los deportistas, en días anteriores, la Comisión Médica del Comité Olímpico Ecuatoriano, teniendo como expositor al doctor Pablo Sarmiento, efectuó una charla virtual sobre doping con los deportistas que son parte del proyecto de apoyo a Jóvenes Promesas 2020. Este es el detalle.
Todas las dudas sobre el uso de medicamentos en el deporte y los controles antidopaje fueron despejadas durante la charla virtual sobre antidoping que impartió la Comisión Médica del Comité Olímpico Ecuatoriano a los deportistas que forman parte del proyecto de ayudas a Jóvenes Promesas 2020. El médico deportólogo Pablo Sarmiento fue el encargado de explicar a los atletas y a sus entrenadores las normas de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, que rigen para todos los deportes. El dopaje es transportar, utilizar sustancias y métodos prohibidos destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o modificar los resultados. ¿Qué significa? Que si usted en su bolso lleva sustancias dopantes y es encontrado, es doping positivo. Si usted tiene métodos o ha utilizado métodos prohibidos, es doping positivo. Entre las sustancias prohibidas por la WADA están el alcohol, los anabolizantes, diuréticos, estimulantes y narcóticos. Sarmiento les recomendó no automedicarse y consultar en el sitio web de la WADA o a los organismos nacionales ante cualquier prescripción médica. En caso de emergencia, los atletas pueden acogerse a la autorización de uso terapéutico. El uso de un medicamento o de una sustancia que está dentro del listado de las prohibiciones por la WADA, pero que requiere al deportista para una patología crónica o una emergencia, se debe notificar con una autorización de uso terapéutico. Son cuatro hojas que se debe llenar. Entonces, no cometer el error, sino primero preguntar por A, B, C motivo. Ustedes tengan que utilizar un medicamento prescrito por un médico por alguna patología, ustedes tienen que preguntar si están dentro del listado de sustancias prohibidas. El doctor explicó los momentos en que a un deportista se le puede solicitar un control antidopaje y fue enfático en aclarar que los menores de edad deben estar acompañados por una persona adulta, ya sea su representante o entrenador. En el marco del proyecto que atiende las necesidades de 16 deportistas de 15 disciplinas, la gimnasta Fabiana Sadún recibió un kit de implementación deportiva para evitar lesiones durante su entrenamiento. Me siento muy apoyada, me gusta saber que siempre van a estar ahí para mí y que siempre, si es que necesito algo, voy a tenerlo y no me va a hacer nada falta. Y eso, me siento muy feliz de estar en este proyecto, la verdad. Es hora de nuestra primera pausa, pero de inmediato regresamos con más información generada por Ecuador Olímpico. Ya volvemos. Por sus méritos deportivos, la alterista Celedina Nieves, ex figura del deporte tricolor, fue escogida como representante internacional de la Comisión de Deportistas de la Panamericana de Levantamiento de Pesas. La atleta nos cuenta sobre sus nuevas funciones. 20 años de carrera deportiva y varias medallas internacionales forman parte de la vida de Celedina Nieve, quien recientemente fue elegida para integrar la Comisión de Atletas de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Para mí fue sorpresa que me llamara el presidente de la ecuatoriana a darme la noticia. Me habían escogido como una deportista, más que todo, o representante por parte de Ecuador para ser miembro de la Comisión de Atletas. Eso me sorprendió mucho y de saber que a pesar de hoy estar retirada en el deporte, por lo menos todavía
me toman en cuenta y mucho más ahora dentro de la Panamericana. La Comisión de Atletas fue elegida por el Comité Ejecutivo de la Panamericana el 31 de agosto del 2020 y está integrada por 5 deportistas. Además de Celedina, también la conforman María Valdés de Chile, Erika Ortega de Panamá, Keidomar Vallenilla de Venezuela y David Samayoa de Canadá, presidente de la comisión. El elenco, que estará en funciones por 4 años, ya mantuvo su primera reunión virtual. Yo pienso que tengo mucho por aportar dentro de esta comisión. Podamos hacer la comisión para que los deportistas que se retiran puedan hacer un desentrenamiento. Sabemos que hoy en día retirarse y no hacer un desentrenamiento más adelante le trae muchas complicaciones a la salud. En su carrera deportiva, Celedina levantó 5 títulos continentales en la división más 75 kilogramos. Se coronó campeona en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y fue séptima en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Por 3 ocasiones se llevó el trofeo Sitius Altius Fortius del COE. En 2017 alcanzó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Anaheim, Estados Unidos. Hoy está retirada del deporte competitivo, pero no totalmente del levantamiento de pesas. En la actualidad estoy como suspendida, no estoy retirada de una, porque un deportista como Celedina Nieves, que estuvo 20 años en este deporte, no se puede retirar de la noche a la mañana. Al inicio, pues, yo creo que por las actividades del trabajo no tenía mucho tiempo. Iniciando la pandemia, he iniciado mucho a trabajar, haciendo un poco de cardio todos los días, en la mañana y en la tarde. Tengo que cuidar mi salud. Sabemos que 20 años no pasan de la noche a la mañana, 20 años donde hubo muchas cargas de entrenamiento, muchas repeticiones, que a la larga me pueden traer consecuencias si ahora no comienzo a hacer un desentrenamiento. A sus 42 años, Cele cuenta con una maestría en entrenamiento deportivo y no descarta en algún momento incursionar en la dirigencia deportiva. Para mí sería un honor de estar dentro de la dirigencia o dentro del deporte, el levantamiento de pesas como entrenadora, porque sería muy importante poder colaborar con mi deporte, poder aportar lo poco que he aprendido tanto en mi vida deportiva como ahora en mi vida profesional, como lo que estoy haciendo esta maestría, poder aportar mucho con la gente que más lo necesita. Su objetivo más próximo es cumplir un gran trabajo en la Panamericana y dejar un legado para los futuros deportistas que lleguen a ocupar este puesto. La ecuatoriana María Sol Naranjo participó con éxito en el Campeonato Mundial Láser All Stars de Pentatlón Moderno, donde alcanzó la medalla de bronce en la división U15. Estas sus impresiones. La ecuatoriana María Sol Naranjo se colgó la medalla de bronce de la categoría sub-15 del torneo en línea Láser All Stars que organizó la Unión Internacional de Pentatlón Moderno. Haber clasificado entre para las semifinales fue lo máximo, fue genial. Y luego en la semifinal, el día, me había preparado un montón y estaba bien, pero tomé como 2 litros de valeriana, sí tomé mucha valeriana. Para no estar nerviosa, yo así estuve nerviosa la primera y me fue mal, hice malos tiempos. Pero luego ya me tranquilicé y para disputar el tercer o cuarto lugar ya pude concentrarme y hacer buenos tiempos. La quiteña de 13 años de edad estuvo entre los 24 medallistas de 5 continentes que compitieron en el evento mundial de tiro láser. Este fue un paso más, yo quiero seguir compitiendo y ganando más medallas. Desde que clasificó a las finales, María Sol se preparó intensamente con el apoyo de su entrenador, compañeros y su padre. Estuvimos practicando en casa, por lo que no se podía salir. Hemos estado entrenando con mis compañeros y mi profesor en casa. Algunos venían a la casa a ayudarme a entrenar. Y disparábamos aquí con mi papá también en algún rato, en el tiempo. Naranjo lleva 2 años y medio en el pentatlón moderno, disciplina que combina las pruebas de natación, esgrima, salto ecuestre y laser run. Por la pandemia fue complicado practicar todas las modalidades, sin embargo los eventos en línea han sido una gran manera de mantenerse activos.
La pistola y el blanco no sabemos turnar, pero como iba a competir, yo tenía la pistola y el blanco. Y competí en un pasillo de la casa, ahí medio largo. La Federación Ecuatoriana de Pentatlón Moderno trabaja intensamente con las categorías formativas para seguir impulsando la disciplina que ya tiene a su primera clasificada a unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, Marcela Cuasput. Para más información, visite nuestra página web www.coe.org.es. Donde vayas, lleva contigo tus latas de atún Campos, lomos de verdad. Su sabor es delicioso e infaltable en tus comidas. ¡Pruébalos ya! Atún Campos, lomos de verdad. Segmento Memorias Doradas, recordamos junto a los tenistas Roberto Quirós y Gonzalo Escobar la histórica medalla de oro panamericana, primera en la modalidad dobles masculino de tenis alcanzada en Lima 2019. Revivamos estos inolvidables momentos. Lima 2019 fue diferente a otros Juegos Panamericanos. Ecuador rompió récords de medallas doradas y alcanzó logros históricos para nuestro deporte. Tenis fue una de esas disciplinas que nos llenó de tantas alegrías. La dupla conformada por Roberto Quirós y Gonzalo Escobar hizo retumbar el himno de Ecuador en el Club Lawn Tennis de Lima, cuando doblegaron en la final a los argentinos Guido Andriozzi y Facundo Bagnis por parciales de 6-4, 3-6, 10-8. Una imagen que quedó grabada en la memoria de sus protagonistas. Fue una devolución de Robert. Normalmente él va para el otro lado. Yo no sé cómo, si lo vio que se estaba cruzando el argentino en la red o se la jugó, pero no pudo haber salido mejor. Le salió un winner desde atrás. Y bueno, de ahí en adelante todo creo que fue felicidad. Gonzalo y Roberto llegaron a Lima con antecedentes distintos, pero con el mismo objetivo. En las metas de mi año 2019 estaba la medalla de oro panamericana. Y bueno, el año en el tenis, como en otros, es diferente en cuanto a otros deportes, porque tenemos todas las semanas torneos. Y la semana anterior a Lima, yo vine ganando un torneo en República Checa, y entonces venía con confianza. Antes de esa semana, no venía tan bien, entonces tuve suerte en llegar en un buen momento. Para nosotros siempre ha sido un honor poder representar al país, siempre, ya sea en ciclo olímpico, ya sea en Copa Davis, siempre estamos prestos para jugar por el país y creo que los resultados hablan por sí mismos de que siempre Ecuador ha tenido muy buenos resultados en este tipo de eventos. La dupla tricolor era la favorita a llevarse la corona. Todo tenía que ver porque Gonzalo venía teniendo muy buenas semanas, entonces creo que eso nos permitió salir sembrados número uno. De ahí las parejas eran sumamente fuertes, pero creo que con Gonzalo siempre hemos tenido muy buena química dentro y fuera de la cancha y es algo por el cual hemos tenido buenos resultados. Sin embargo, en el camino se presentó un bajón anímico que supieron superar. Creo que el primer partido, que a pesar de que ganamos con mucha contundencia, para mí fue sumamente difícil porque yo había perdido en el singles y en el singles venía con muchas esperanzas de hacer un buen torneo. Una vez en la cancha fluyó la amistad y el compañerismo que los ha unido ya por varios años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos compartido el equipo de Copa Davis ya varias series y somos amigos. Entonces, esa confianza el uno en el otro ya existía y así es mucho más fácil. Mentalmente se mantuvieron enfocados, supieron manejar las expectativas y pelear punto a punto hasta llegar a la final. Fue una final sumamente reñida, se definió en una diferencia de 2 puntos, lo cual te das cuenta de lo cerca que pudo haber sido para un equipo o para el otro. Batallaron hasta el último juego y Roberto fue el encargado de cerrar el punto que les dio la victoria en el tie break. Podemos ver un momento
sumamente histórico, como tú lo dijiste, primera medalla panamericana de oro en tenis, escuchar el himno nacional, la verdad que me llenó de orgullo y de emoción. Estoy seguro que Gonzalo te va a decir exactamente lo mismo. Lo importante de esta medalla, porque no había habido una de oro en tenis. Y bueno, la familia, emocionadísimos todos. También, como tú dices, compartir ese momento con personas que han estado todos estos años ahí aguantando, que dale, que sigue, que sigue. Después de esta medalla, el Team Ecuador comenzó a aumentar su cosecha en el tablero. Sin duda alguna, un gran envión anímico que irradió a todos los deportistas. Fue esa pequeña luz que terminó de darme un segundo mejor semestre. Creo que sin ninguna duda ayudó muchísimo en cuanto a lo anímico. Y yo venía haciendo bastantes finales, perdiendo partidos por poco. Y después de eso, rematé el año, terminé el año mucho mejor. Creo que tal vez eso me faltaba para tener mejores resultados. Ahora solo resta el desafío olímpico. En el ciclo olímpico me falta solo las Olimpiadas, que es mi sueño, ¿no? Queda un año entero para ver si puedo clasificar, me encantaría. Te diría que a todo nivel del ciclo olímpico he dado triunfos y creo que esa confianza que se ha depositado en mí creo que ha dado sus frutos. El tenis es una carrera difícil, donde se requiere de mucha perseverancia. Pero al final, todo sacrificio vale la pena. Es decir, que el tenis es salud, educación, vida, te lleva por el camino correcto de la vida y te ayuda a conocer y a aprender muchísimos valores. Rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, nuestros deportistas necesitan alimentarse de forma sana y nutritiva. Por eso, consumen atún Campos en aceite de girasol, que combina todas las bondades del atún con un exquisito sabor. Atún Campos, lomo de verdad. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. Todo un éxito resultó el primer curso de administración deportiva vía online, organizado por el Comité Olímpico Ecuatoriano, que implementó una nueva plataforma de formación en línea. Este el detalle. El Comité Olímpico Ecuatoriano estrenó su nueva plataforma de formación online con el curso de administración deportiva que organizó la Academia Olímpica Ecuatoriana del 21 al 26 de septiembre. La capacitación, que siempre ha sido de manera presencial, se impartió por primera vez en formato digital. El contenido estuvo habilitado en la plataforma Moodle, la cual forma parte del proyecto Compass que lidera el Comité Olímpico Español, con el auspicio de Solidaridad Olímpica, el Comité Olímpico Internacional y la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales ACNO. Todas las cosas que suceden con esta pandemia nos ha creado desafíos y oportunidades para poder amoldarse a las nuevas realidades. No nos podíamos quedar cruzados de brazos. Y los cursos tenían que seguir, de tal manera que cambiamos a la forma virtual. En el taller participaron 30 personas pertenecientes a las federaciones ecuatorianas de surf, tenis de mesa, karate do, ecuestre, vela, ajedrez, triatlón y baile deportivo. Se abordaron diferentes temas concernientes a los Juegos Olímpicos, su filosofía y valores, así como la gestión de las organizaciones. Son temas variados, nos hemos distribuido la carga horaria con el economista Edwin Mantuano de proyectos y hay muchos temas que hemos tratado de unirlos para darle una secuencia lógica y en base también pues a nuestras especialidades. Manejo yo más lo técnico y la parte de gestión administrativa lo hace el economista Mantuano. El proyecto Compass reúne a 22 comités olímpicos nacionales con el objetivo de brindar una herramienta digital integral que permite guardar la información en la nube. Un curso parecido se dará en octubre
Sé que se está manejando de forma virtual Deporte para Todos, un proyecto de netball, hay un curso de valores olímpicos, es decir, estas oportunidades que están saliendo en la nueva normalidad nos ha permitido poder crear. En la crisis nace la creación de las personas que estamos a cargo de esta parte de capacitación de COE, y bueno, vamos adelante, y lo importante es poder desarrollar y multiplicar los contenidos a las personas que los necesitan. El COE es el quinto comité olímpico que pone en marcha su espacio digital, que pronto tendrá nuevas capacitaciones. La Comisión Deportes para Todos del Comité Olímpico Ecuatoriano llevó a cabo dos importantes programas de capacitación a través de plataformas digitales. Los técnicos metodológicos de la institución expusieron sobre la educación de valores olímpicos y el desafío de la mujer en una nueva actividad recreativa, el netball. Veamos de qué se trata. El Comité Olímpico Ecuatoriano, en su compromiso con la difusión de la filosofía olímpica y el deporte, ha creado dos programas de capacitaciones que se imparten de manera virtual a más de un centenar de personas en el país. Los licenciados Jaide San Lucas y Carlos Jacome llevan a los hogares de 50 profesionales y estudiantes de la carrera de Educación Física el programa en Educación en Valores Olímpicos, PEVO. Es una iniciativa que proviene del Comité Olímpico Internacional y de Solidaridad Olímpica, con el principio pues de enseñar los fundamentos del olimpismo a través de la educación física, a través de la actividad física. Ambos programas tienen como objetivo la labor social, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a brindar a la comunidad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Por ejemplo, en cuanto a lo que es el programa de educación en valores olímpicos, lo que se pretende es introducir los fundamentos del olimpismo dentro del proceso educativo. Su contenido se imparte a través de las plataformas digitales, con jornadas en línea por Zoom Meeting hasta el 16 de octubre. A través de las plataformas nosotros tenemos que hacer que esta actividad sea lúdica, sea entretenida, y en sí, que las personas que están en el curso sientan que es la recreación para que ellos puedan transmitirlo a sus estudiantes o a las personas a las que le vaya a aplicar estas actividades. San Lucas, que cumple un trabajo de voluntariado importante en el COE, además trabaja junto a la licenciada Nadia Dumani en el programa Netball. Cuando uno ama lo que hace, ya eso es algo que trasciende, es algo que no hace falta que haya algo de por medio para poder realizarlo. Uno tiene que amar lo que hace y sobre todo amar a las personas. Netball es una mezcla entre baloncesto y balonmano. ¿Por qué? Porque tú en el balonmano haces pases y en el baloncesto tú encestas, ¿verdad? En el netball pasa eso. Hay un pases hasta que llegas a encestar. Por eso es una mezcla entre los dos deportes. Uno de los desafíos con esta nueva actividad recreativa es incrementar la participación de las mujeres en el mundo del deporte. Es que queremos un poco más que la participación de la mujer incremente, porque es un deporte no agresivo, entonces, y aparentemente gusta mucho de las personas. Entonces, la idea es que las mujeres participen más en actividades físicas deportivas, recreativas. El programa cuenta con una participación diversa que va desde profesores de educación física hasta habitantes de diversas zonas del país. Netball cuenta con 10 horas presenciales que se realizan de manera online y 40 horas asincrónicas en las que se da tutorías, seguimientos de trabajo y un proyecto de vinculación con la sociedad que se presentará el 19 de noviembre. En nuestra despedida los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima semana en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio del Hotel Sonesta, Atún Campos, Tipas, Maratón Sports y Banco del Pacífico. Muchas gracias.